Hello everyone. For all of you who have just joined us, welcome to the session 4 of Democratic Socialism in Global Perspective, an international conference organized by the Transnational Institute and the Havens Wright Center for Social Justice. My name is Alberto Vargas, and I am the Associate Director of the Latin American, Caribbean, and Iberian Studies programs here at the University of Wisconsin in Madison. And all the topics of the conference are of paramount interest and importance for our students, faculty, and community. And I want to remember and acknowledge Eric Wright, who is for his tireless efforts to teach generations of scholars. I will be serving as moderator for this session. This session is titled Rethinking the Promises and Pitfalls of Democratic Socialism. I'm very excited by the brilliant group of people whom we brought together for this panel. I will introduce each speaker in more detail before they speak, but for now I do want to mention who they are and welcome them to this discussion. The panelists are Juan Carlos Monedero, Mabel Rey and Hernán Zubiña, and Daniel Jadue. Before providing a fuller introduction, I'd like to go over the format briefly. Each panelist will be given around 20 minutes for the presentation, after which we will have about 1 hour for discussion. You can share your questions throughout the session via the Q&A button in the Zoom panel at the bottom of the screen. I will also invite questions and contributions from other conference panelists who will be speaking at other parts of the conference. So I will ask you to be prepared when panelists have finished speaking. With that, I would like to introduce our first speaker, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos is professor of political science in Madrid and is a well-known public intellectual active in Spanish and Latin American politics. He was co-founder of the Spanish left party, Podemos, and is the current director of the Red República Institute of Democratic Thought and Praxis. Juan Carlos is the author of many books, including The Transition Toll to Our Fathers, The Government of Words, New Leviathan Disguises, an Urgent Course on Politics for Decent People. Correcto. ¿Cómo estáis? Un saludo, gracias Alberto, gracias Daniel, Mabel, Hernán. Un placer saludaros desde un Madrid congelado. Voy directamente al asunto. Creo que las fuerzas progresistas tenemos un problema y es que hemos perdido el timeline. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? Y la política progresista creo que se le han roto las brújulas y en ese continuum histórico parece que no sabemos dónde estamos. No tenemos claro de dónde venimos y eso nos dificulta profundamente saber a dónde vamos, ¿no? Y la sensación general es de desconcierto. Creo que las causas son múltiples. El desarrollo tecnológico, la revolución informática, la crisis económica del 73, de la cual no terminamos de salir, y que ha tenido su última expresión en la crisis de 2008 y con la COVID-19 se ha recuperado esa misma crisis, el cambio a un capitalismo de servicios, la fragmentación de las luchas alternativas al incorporarse otras reclamaciones, como el género, la raza, las opciones sexuales, el ecologismo. Creo que el fin del siglo XX le pilló a las fuerzas progresistas, a la izquierda, en sentido amplio, con el pie cambiado. Por un lado, una parte de sus reivindicaciones se fueron incorporando, sobre todo en los países occidentales, con esas sociedades de clases medias. Pero por otro, y no es menos importante, porque fue perdiendo el imaginario de un mundo alternativo. Me gustaría hacer un paréntesis. No es malo que la izquierda haya perdido el imaginario de un mundo alternativo. ¿Por qué? Y creo que esto es importante que lo entendamos. Porque el modelo clásico con el cual ha funcionado la izquierda ha sido el modelo revolucionario, que es un modelo gastado.
es como la mecánica clásica de Newton, que valía durante la modernidad, pero que hoy se ve superada por otras físicas. Nosotros nos hemos movido con el patrón platónico de Platón, que repetía la idea del mito de la caverna. Hay un mundo real que es despreciable y hay un modelo alternativo que es brillante. Y la revolución, dirigida por un partido disciplinado, cuasi militarizado, era la palanca que podía fracturar esa realidad incómoda, esa realidad That it was fea, esa realidad poco deseable, e world iba a that venir was not automáticamente ese desired, mundo ideal. and Eso que that se it haya would roto es come positivo, ¿no? Porque era towards muy equivocado. an Ya utopian Gramsci world. se dio cuenta Gramsci de que las sociedades pointed us in occidentales this había que direction, that dejar de lado Western esa idea de la guerra societies de had to movimientos, esa guerra leave de tomar behind por this la fuerza de world of espacios, y taking había que by optar por una force guerra de posiciones. Es decir, new había worlds, and que that we had optar to por replace it ganar los for imaginarios. winning it, collective Creo que el imaginaries. imaginario progresista no ha The terminado de progressive repensarse imaginary en hasn't esta nueva completed to rethink realidad, itself in que this new cuestiona reality, which la idea de questions revolución como algo the idea of trascendental revolutionary propio de nuestro of campo. something No me voy a detener, transcendental pero in creo our que hay dos field. puntos de inflexión I think esenciales there's que tenemos two que very tenerlo claro important para points that reconstruir we ese need to be timeline. clear on in Para order to la reconstruct reconstrucción del timeline this es lo que nos va a timeline. permitir This saber dónde timeline estamos is what nosotros is going ubicados. to Una es la permit us ruptura to del know where capitalismo we are organizado located. en A capitalism that was 1973, con la organized in ruptura de Bretton Woods, 1973 adelantada with 2 años the antes, Bretton Woods, cuando two Nixon years declara la no before, convertibilidad del dólar en oro. Ahí se and rompe ese the capitalismo organizado conversion of y no gold into solamente the empieza dollar. el modelo neoliberal, sino que también el modelo There was a keynesiano, que había neoliberal protagonizado model ese and paréntesis a previous de model los that had welfare acted as states a y también de los estados parenthesis of desarrollistas en welfare América states Latina, and developmentalist se ve states in Latin impugnado. America. But it Junto al was seen lado, junto a challenged. la ruptura de There Bretton was Woods, a el otro rupture gran in punto de Bretton inflexión es Woods, la caída and de la the Unión other Soviética en key point 1991. was Y se haga la the reflexión que se fall haga, of the se ponga en wall. el primer plano, no se ponga, And we todo el think pensamiento progresista that se ve progressive derrumbado thought por esa was derrota. Tenía completely razón Fukuyama. El lost. libro, es verdad que es un Fukuyama libro was right. muy tonto en muchas cuestiones y muy It's a simple, silly pero book with very acertó a simple construir matters, un but imaginario. Y it challenged us to es que se construct a había new acabado la imaginary, historia tal cual and la that habíamos history had conocido y ended había as we knew it, que reconstruirla. that Era we had to idiota pensar que se había reconstruct acabado la it. It historia, was pero sí idiot que to tenía think that razón en la history had medida en ended, que but he was planteaba right que ese insofar siglo as corto, he como lo planted llamó the idea Hobsbawm, es that the verdad que había short terminado con century, la as derrota de las Hobsbawm fuerzas described it, progresistas. Como had decía antes, por un lado, porque ended había with parte de sus progressive forces reivindicaciones que habían because its sido incorporadas. flags Basta had ver been la Declaración incorporated, Universal de los Derechos Humanos del for 48, pero example, después the también, ya digo, 48 porque Universal su propia Declaration of Human acomodación Rights, permitió que but viniese el that modelo its neoliberal own a acabar comfort con su hegemonía. allowed and En opened the doors for estos the hegemony of ámbitos, creo que neoliberalism. nos obliga a It's todas las in fuerzas these two progresistas fields that a progressive reconstruirnos, ¿no? A forces recomponernos. reconstruct and Creo que recompose al haber perdido el ourselves. timeline, las When diferentes we fuerzas lost the progresistas son como timeline, una pequeña progressive barquichuela en mitad forces del mar. became like a Están, por little un lado, los boat in the movimientos massive sociales, que siguen ocean. siendo la palanca de cambio más fuerte Social que tiene el movements progresismo. continue to be Como the trabajan main en lo force for concreto, social tienen change. una enorme They work ventaja, y es que no concretely pueden and they have a detenerse a massive pensar que el advantage. mundo no They se don't parece a la stop teoría. to Además, think, alimentan does los the world cambios, porque su reflect reality? práctica, al ser Because its concreta, practice traslada in its concreteness directamente al is debate político translated todo lo to que a están political operando. debate. Y hay una idea que es lo And más I think there's importante an que idea, quiero supremely compartir con ustedes, important, y es que which creo I que want to todo share cambio with you, radical and that all tiene un radical preludio en forma de change gran has a conversación, o dicho de prelude otra of great manera, conversations, said in other words, la antesala, el the preludio de cualquier revolución, de prelude cualquier of gran cambio, revolution, de cualquier transformación of profunda, whatever siempre es una gran transformation conversación. Y esa gran was conversación always siempre a se abre great desde los conversation. movimientos And it's a sociales. conversation Ahora that has bien, always los been born movimientos from sociales social tienen cuatro movements. grandes Now, problemas. social Uno, que le movements have ocurre four como a las big olas problems. en el mar, que solamente The existen cuando hay first viento. is that, Dos, ven el árbol, pero tienen sorry, profundas the second dificultades is para that ver el there bosque. are Tres, me temo que son como el and a último difficulty in samurái, cuando vienen auto-reflection. las tropas del The emperador third a is machacarles that con los when cañones que les the prestan los troops come norteamericanos. Y from the cuatro, que North también es muy Americans to importante, destruct los it, movimientos we sociales see no siempre difficulties. han The terminado de fourth entender lo is que that decía Eric Olin Wright, Alec Oren que los Wright movimientos said, sociales movements, necesitan social una palanca movements need institucional, a una leverage, voluntad an de lograr actos institutional de gobierno leverage para que to su cambio instill pueda prosperar. changes Al lado so de los that its movimientos sociales change vemos can en todos prosper. nuestros países una Social izquierda movements radical organizada
que ha decidido no gobernar. Hay una parte de razón. El marco neoliberal no deja mucho hueco dentro de los paradigmas clásicos de la izquierda. Y esa izquierda radical organizada, si gobernase dentro de este marco neoliberal, sentiría que debería renunciar a demasiadas cosas de su catecismo. To Eso la convierte en una izquierda testimonial, en una izquierda que acompaña los movimientos sociales, and so we have social y que cuando participa de la política institucional suele terminar rompiendo, saliendo, ¿no? Porque so esa tensión con su marco teórico le resulta incuestionable. Hay también una izquierda socialdemócrata que abrazó en su momento el modelo neoliberal. Recordemos que los partidos socialistas socialdemócratas hicieron recortes, ajustes, reprimieron a la población. Son apenas una parte ligeramente progresista de ese bipartidismo conservador, donde hay una fuerza conservadora y una fuerza progresista, que serían estas fuerzas socialdemócratas, pero insisto, dentro de un bipartidismo conservador, y que parecen más progresistas cuanto más autoritaria es la derecha. Claro, the more authoritarian the right, parece casi un bolchevique al lado de Donald Trump, igual que le ocurre al Partido Socialista Obrero Español o al Partido Socialista Portugal cuando se les compara con las derechas de estos países. Hay también una izquierda con una retórica antineoliberal que ha sido muy propia de América Latina. Una retórica muy antiimperialista, muy antineoliberal, que fue la que primero confrontó esa, a partir del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, confrontó, ya digo, todo este movimiento, rompió algunos de los dogmas propios de la izquierda. Por ejemplo, no entendió, por fortuna, que el sujeto revolucionario no era la clase obrera, sino que fueron sujetos de cambio mucho más amplios, pero que no ha sido capaz de frenar el modelo neoliberal. Ha frenado un poco el enriquecimiento de las élites y ha hecho ligeras redistribuciones de la renta, pero no han cambiado el modelo capitalista, ni siquiera han cambiado el modelo neoliberal. Y el imaginario neoliberal se ha tocado levemente, pero cuidado, sí que es verdad que han puesto en marcha políticas públicas que han mejorado la vida de la gente. Ha faltado la perspectiva de cambio global, pero sí que es verdad que han ganado para una voluntad de cambio a porciones amplias de las sociedades. Se verifica cómo en Argentina puede ganar Macri, pero después, ¿no? Cuando se solventan algunos errores y fragmentaciones, puede regresar otra vez el frente de todos. Frente, igual que en España, puede haber un gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos, porque sí que es verdad que las políticas sociales generan una cierta base, Al final comentaré esto brevísimamente. Bien, lo que decía es que esta izquierda al final termina gestionando de una manera un poco más decente la indecencia neoliberal. Y por último, hay una izquierda que tiene un marco teórico diferente y que la práctica es lo que en España se intentó construir con Podemos. Que en primer lugar, en ese marco teórico, y esto es muy importante, no nace de una fuerza institucional, sino que nace precisamente de un movimiento social, nace del movimiento de los indignados. Es decir, nace de una protesta popular que después, cuando va debilitándose, es sustituida por una formación política que bebe de esa horizontalidad y de esos marcos alternativos que generó la política de los indignados, que asumió, a su vez, debió de las primaveras árabes y de otros movimientos que compartían la idea de que los partidos políticos habían agotado su ciclo tal cual existía. Este marco teórico, y eso también es importante entenderlo, bebe de una idea de Alain Badiou, que dice que estamos en un intervalo ahora mismo. Se abrió un intervalo en 1789 con la Revolución Francesa, que permitió tanto la independencia latinoamericana como profundas transformaciones en Europa, y duró hasta la Comuna de París, de 1871. Y ahí se abrió un periodo de desconcierto, un periodo de impas para las fuerzas progresistas, que volvió a abrirse en 1917 con la Revolución Rusa, que abrió otra vez un amplio escenario de transformaciones y que
En un intermedio, como decía antes, There was entre a transition 1973 y between 1991, con la 73 caída de la Unión and Soviética, de 89. alguna manera hace que desaparezca esa posibilidad And again, there de was a cambio alternativo. disappearance Hay, como of decía antes, alternatives momentos from en the América left. Latina, es muy So, evidente, as I said, de in Latin lucha America, there's been antineoliberal, moments pero que of no termina, ¿no?, anti-neoliberal de ser struggle, but capaces it de hasn't been sustituir al modelo concluded. neoliberal, It porque hasn't ha substituted desaparecido, por culpa neoliberalism. también de este impasse en el que estamos, And la it's partly posibilidad de because of pensar this cómo impasse es in which we find ese ourselves mundo historically. alternativo. Esta idea que planteo de This Podemos, de idea marco that I teórico y de present, práctica, this theoretical framework funciona and sin model for engaños, es decir, practice, peca de works todos los elementos que he transparently. señalado It antes has de los sins of movimientos all sociales o de las the diferentes movements I fuerzas mentioned before. progresistas, ¿no? No. Pero hay But cinco asuntos que there los are menciono, y five con esto supongo que me he comido el tiempo, si topics no that ahora I me want to share comentan, with you. porque creo que forman parte de la Because posibilidad I de think that pensar la they form alternativa, ¿no? part En primer of lugar, rethinking creo que hay que partir possibilities. de The la first, derrota. Creo que, a we diferencia have to start de from una fuerza progresista, sobre todo our una own izquierda que parece que downfall. mira con el retrovisor, We have a está left that looks constantemente backwards, that looks at history that is rememorando una suerte de remembering pasado brillante que nunca a existió. brilliant golden past Creo that que never tenemos, en existed. esta nueva reconstrucción In progresista, a this partir new de la derrota y entender reconstruction, que we el have to part neoliberalismo derrotó from a las this izquierdas en los años downfall, 80. from this weak Y que el position. imaginario que construyen es And un the imaginario imaginary que ha that we derrotado a los construct imaginarios alternativos. has La to izquierda no tiene una destroy past utopía, mientras que la imaginaries. The derecha left does tiene una not utopía. have a utopia. Utopía The right consumista, does. convertida It en una has a utopia ideología, of donde dicen que consumerism. cualquier They sueño que say tenga cualquier any ciudadano dream se that puede any convertir citizen en un has derecho can siempre y become cuando se mercantilice, a sea right un if vientre de it alquiler, is sea sexo con mercantilized menores, or sea commodified. cualquier tipo de consumo desmesurado. Any kind of Mientras que, consumerism ya plays into digo, that dream. en ese impasse en el que But vivimos, la I izquierda think no tiene esa this utopía, y left por at eso its creo que es current muy impasse importante does partir not de la have derrota. En that segundo lugar, utopia. asumir la condición Secondly, we have fragmentada to de assume las our voluntades fragmentation emancipadoras. of Y eso nos struggle of obliga a emancipatory articularnos struggles, políticamente and como that frentes amplios. obliges us to Puede haber create alguna fuerza ample más fronts, amplia que sea como una united suerte de fronts. nave nodriza, Maybe pero es imposible it is pretender ahora mismo que impossible una fuerza política to puede representar pretend that a political force can present, todas las voluntades en represent un siglo all the XXI donde left la gente sabe in mucho the más 21st century. que se sabía en el siglo XX, People y know por tanto more tiene than la they gente did in the mucho más 20th criterio century. sobre más So asuntos, people have lo que hace greater que es bastante critiques for probable que their cualquier partido participation in político politics. te decepcione, And porque es so it is more prácticamente likely imposible that que un left partido parties político will cubra disappoint you, amplias that it mayorías de la will ciudadanía todos completely los represent ámbitos your interests. de la transformación. Estoy pensando, por ejemplo, en I'm España, thinking of las Spain, for diferencias entre example, sectores the productivos differences rurales between y productive sectores rural ecologistas, ¿no? Y sectors cómo and en el ecological Lobo, por ejemplo, hay sectors. profundos For choques. example, Un with ejemplo our logo, anecdótico, pero there's que da una great señal debate, de esta and condición it fragmentada. signals, it's a Creo que esta symbol of that condición fragmentada y fragmentation, los this frentes condition amplios of nos obliga a fragmentation romper con la idea and clásica del partido united leninista, fronts should lead us to a vanguardista, break with this jerárquico, party that is vertical, pero Marxist-Leninist, that cuidado. is vertical, that is No podemos hegemonic. romper But con la let's be idea careful. de que We cannot hay que disputar break los with the aparatos del idea, gobierno. La tercera of idea es disputing state que estas apparatuses. fuerzas de cambio que se Thirdly, presentan a las these elecciones, que asume que su electoral transformación tiene que forces ser en los that aparatos believe that institucionales, desarrolla sus institutions políticas públicas siempre en colaboración con are los movimientos primordial, sociales. No you los have to sustituye, no create los with coopta, social movements. no los convierte en subalternos a la Electoralism lógica shouldn't gubernamental, co-opt or pero sabe substitute social movements. que la única manera de It vencer las knows, inercias those del parties Estado, know that lo the que llamamos only en la way teoría del to Estado overcome the con Bob inertia of Yeso the state, y Pulanzas, la Pulanz selectividad has mentioned estratégica del this, Estado, la única manera de the vencer esa strategic role inercia of del the Estado es state, con la the sociedad only civil way to consciente y overcome this organizada. inertia of the state Las is fuerzas through progresistas organized civil ganan los society. gobiernos, no ganan Progressive el poder. forces Y la win única manera governments, they don't de win que con el power. gobierno se pueda So the vencer la only way inercia that del poder y a esa propia government, inercia inscrita en las estructuras del Estado es the con una sociedad structures of civil the consciente state, y organizada. if we are to change the Hay structures otro of the elemento state, we esencial que require that es lo que llamo el conscience modelo del mosaico. transformation. No tenemos ahora mismo un modelo I also alternativo. point to a mosaic model. Y por eso no está mal It's pensar, not ¿no?, wrong que to think
que hay que romper con ese modelo platónico de que teníamos una idea ideal a la que tenemos que acceder. No. El modelo alternativo es como un mosaico donde cada vez que hay un movimiento social que dice no a una lógica colectiva, perdón, que dice no desde una lógica colectiva, pone en la pared una tesela, ese pequeño fragmento del mosaico, y el dibujo vendrá al final. El dibujo ahora mismo no lo podemos tener. It may be possible tanto, that we won't see esa lógica the image es una lógica in its singularity, de esa but we will see its totality. And that is por último, esta, how we con could esta última quinta idea, and lastly, tenemos que luchar por el relato. Casi como antes luchábamos por tomar los cuarteles. For the story. Yo siempre digo que antes los revolucionarios iban a la sierra y ahora los revolucionarios tienen que ir a los platós de televisión. Tenemos que hacer programas en las redes sociales, tenemos que hacer estos seminarios, tenemos que entender una cosa que es nuestro peor enemigo, y es que hay una clase media aspiracional en toda nuestra sociedad. Es decir, que los sujetos de la transformación, en vez de construir su dolor como una forma de conocimiento que permite un cambio social, se interpretan a sí mismas dentro de esa clase media aspiracional como gente que anhela superar su situación y que, por tanto, incluso a veces renuncian a esa condición de clase de la cual proceden. Decía que esta nueva reconstrucción de la progresía de la izquierda tenía cinco asuntos que he mencionado, estos asuntos partir del relato, partir de la derrota, asumir la condición fragmentada de las voluntades emancipadoras, desarrollar políticas públicas en colaboración con los movimientos sociales, esta lógica del mosaico y la lógica del relato, lo acompaño de una canción desesperada, que no puedo detenerme, pero estoy convencido de que la gran asignatura pendiente de las fuerzas de izquierda es la construcción de partidos movimiento que sumen las tres almas fragmentadas durante el siglo XX de la izquierda, el alma reformista que gestiona virtuosamente lo que existe, el alma revolucionaria que marca horizontes, ¿no?, que deben partir desde lo existente pero que lo superan, y el alma rebelde o el alma libertaria que es la que inventa nuevos horizontes, ¿no?, que es la que desde la horizontalidad and from that horizontality, plantea posibilidades alternativas. Ese partido movimiento es reformista, que es revolucionario, que es rebelde, creo que ha sido el gran ausente de los gobiernos de cambio en América Latina. Es el gran ausente, por ejemplo, en el Partido Demócrata Norteamericano. Es el gran ausente en Venezuela, a la muerte de Chávez. Es el gran ausente en Nicaragua. Es el gran ausente en el Brasil, donde sacas a casi 30 millones de personas de la pobreza, pero no articulas una protesta cuando hay un golpe de Estado contra Dilma Rousseff y contra Lula. Estoy radicalmente en contra de los análisis apocalípticos, porque creo que son profundamente conservadores, ¿no? Y creo que la lucha es mucho más complicada, ¿no? porque estamos en un impasse, porque no tenemos ese imaginario, porque el imaginario es el neoliberal. Pero cuidado, creo que si se identifica con claridad a los adversarios políticos, si se suman las diferentes demandas sociales vinculadas a la emancipación, si se ofrecen salidas pensables y entendibles a la ciudadanía, si existen garantías de una buena gestión económica, se puede ganar. Y ahí tenemos lo que ha ocurrido en Bolivia, ¿no?, después de un golpe de Estado y amenazas, prácticamente 100% de los medios de comunicación empujando, ¿no?, para que no hubiera un cambio, y al final creo que el cambio tiene lugar. No sé si me he comido el tiempo. I don't know if I went over time. Está bien. Thank you. Me queda algo de tiempo, me quedan 2 minutos. Yo creo que we can continue later. Podemos continuar después en el momento de la discusión, Juan Carlos. Creo que el modelo neoliberal es el fascismo del siglo XXI, pero tenemos una gran herramienta, y es que el capitalismo funciona con contradicciones. Eso es lo que nos da razón de ser para un pensamiento alternativo.
Creo que esas contradicciones irresolubles del capitalismo reclaman de nosotros, como decía al comienzo, lo que creo que es la gran asignatura pendiente y que es de lo que se tendría que encargar ese partido movimiento si realmente existiera, que es abrir una gran conversación. Creo que, por ejemplo, ahora mismo el dolor de la COVID-19 ha dejado la huella en nuestros cuerpos de mucho dolor. Como Antígona, no hemos podido enterrar a nuestros muertos. Sin embargo, las inercias neoliberales pueden hacerse fuertes. Ahora mismo, como diría Naomi Klein, aprovechar el shock para imponerse. Y la única posibilidad para revertirlo es que abriéramos una gran conversación. We need this great dialogue. If we are capable of that in this society, for example, what we're seeing in Chile, the creation of great dialogues, then that is what can replace the neoliberal model, replace inertias of the state, create that beautiful mosaic. So as to not fall in the inertia of neoliberalism. We need to create the social conditions to create those great dialogues. Our next paper has been co-authored by Mabel Tuaites Rey and Hernando Viña. So I will introduce them together. Mabel is a lawyer and political sociologist. She is professor of political sociology and public administration, and the director of the Institute for Latin American and Caribbean Studies at the School of Social Sciences of the University of Buenos Aires. Her research focuses on politics, law, and state theory. Her co-author is Hernán Ubiña, who is professor of political science at the University of Buenos Aires and the National University of Mar de la Plata. He's a researcher at the Institute for Latin American and Caribbean Studies. Hernán is the author of numerous books and articles on Gramscian thought, state theory, social movements, and prefigurative politics. His most recent book is Rosa Luxemburg and the Reinvention of Politics. Hernán and Mabel are the coordinators of the research group on state theory of the Latin American Council of Social Sciences. And both have contributed to the highly recommended book, Estados Alterados, Reconfiguraciones Estatales, Luchas Políticas y Crisis Orgánicas en Tiempos de Pandemia. This was published just a few days ago and is available online for free download. Someone will post a link to the book in the chat. I'll remind you to, you can make your comments or your questions in the chat and in the Q&A. Mabel and Hernán, go ahead. Hola a todas, a todos, a todos. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de New Politics, a los camaradas y camaradas. Es un gusto para nosotros estar aquí. Quiero hacer una aclaración. Ahora el libro que estamos presentando se ha realizado bajo la coordinación del grupo de trabajo que ahora tiene Hernán Ubiña con otras dos compañeras, que realmente es una sucesión muy, muy auspiciosa de este grupo que armamos ya hace 10 años en Claxo y del que también participan Daniel y Juan Carlos. Así que bueno, eso quería agradecerles. Bueno, voy a retomar algunas cositas de las que dijo Juan Carlos para puntualizar un poco para la audiencia fuera de América Latina, que pasemos un poquito cómo ha sido este proceso de los gobiernos progresistas en la región, el Pink Tide, que bueno, es no por conocido, no merece ahora que hagamos algunas reflexiones y algunas lecciones que creemos que podemos extraer para las luchas populares, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Voy a usar un PowerPoint para ayudarme con la presentación. Le pusimos algunas lecciones desde América Latina, del ciclo de América Latina,
para pensar en transformaciones radicales. Como ustedes recordarán, este ciclo de confrontación, que le llamamos de confrontación, de desafío, de impugnación, porque la sigla nos queda más bonita al final para pronunciar, terminó siendo ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, se inicia a fines del siglo XX en su fase gubernamental y configura un nuevo mapa político cuyo carácter en definitiva todavía sigue siendo materia de discusión. Si fue progresista, post-neoliberal, hubo muchas maneras de denominarlo, pero por eso nosotros preferimos caracterizar esta etapa como un ciclo de impugnación al neoliberalismo para expresar la naturaleza fluida y en disputa que este ciclo ha tenido y para incluir en la misma línea de análisis no solo los rasgos específicos de los procesos que integraron el ciclo gubernamental, sino también el impacto que tuvo sobre el conjunto de los países de la región y los países que quedaron anclados en el liberalismo, fuerzas políticas y sus luchas tenían como referencia la existencia de los gobiernos del Sinal. Y también, sobre todo, para dar cuenta que las luchas antineoliberales también en conjunto conforman una suerte de fase social del ciclo que podemos diferenciar del gubernamental. Aquí vemos en este mapa de 2008, por ejemplo, vemos cómo estaba teñida de rosa la mayoría de la región y quedaban sobre la cordillera y sobre el Pacífico los países más ligados al neoliberalismo. Este auge gubernamental del Sinal en su fase gubernamental podemos decir que comienza con la llegada al poder Venezuela de Hugo Chávez en 1999 y que termina para nosotros con la muerte en 2013. Mabel, ¿podrías compartir tu pantalla? Perdón, creí que la tenía compartida. I thought you were seeing the same screen. Bueno, aquí era en el mapa, decíamos. Okay, here we go, this map. Lo muestro como para que tengan la imagen gráfica. So you can have the graphic image. Aquí también, estábamos en esto, es decir, que ¿por qué nosotros considerábamos que el auge de la fase gubernamental, todo ese momento, hubo una discusión, cuando era el fin del ciclo? Pero nosotros creemos que este auge termina con la muerte de Hugo Chávez en 2013, que se da además en un contexto de crisis que se profundiza a nivel mundial y cambia en América Latina, en la región, a partir de entonces, muy evidentemente, las correlaciones de fuerzas que varían en favor de gobiernos y fuerzas de derecha. Sin embargo, la disputa social y política de los sectores populares no permitió que que se pudiera consolidar la ofensiva derechista, y ya desde 2019 se advierte una nueva ola de protestas y levantamientos populares que nos muestran que la fase societal del ciclo no concluyó. Eso se va a referir específicamente Hernán, cuando nos dividimos así. That's something that Hernán will talk about. Es importante que tengamos en cuenta el cambio en la relación con la relación de fuerzas porque ahora lo vamos a señalar, el ciclo surge como producto de una relación de fuerzas que está durante los 90 en lucha contra las reformas neoliberales, los ajustes neoliberales de la región. Pero esa relación, ciertamente, como nunca sucede, no queda congelada, sino que el embate de las clases dominantes altera las posiciones iniciales. La derecha social y política no se diluye durante este ciclo, lejos de eso recurre a todo su arsenal de recursos políticos, económicos, de medios de comunicación, de la justicia, para que su predominio político sea incólume y esté a la altura de su predominio, de su supremacía económica y social. Entonces así, aquí vemos cómo en 2018 el mapa de la región cambia, y donde solo Bolivia y Tecla
peleando and Uruguay, Bolivia, Venezuela y Uruguay, México con Venezuela, el triunfo de López Mexico, Obrador. En México Obrador, en 2018 recién ahí aparece como un contrapeso frente a una ofensiva de la derecha que está en los gobiernos de Macri, el triunfo de Bolsonaro, no solo eso, sino el avance de las derechas sociales, los pentecostales, los evangelistas, derechas con arraigo de masas, que es una novedad en la región, ¿no? Es decir, plantearse derechas con capacidad de movilización de masas. Podemos decir, y ahí hay tres ejes que siempre nos parece interesante señalar. ¿Cuál fue el origen, del SINAL, que como decíamos antes fue el conjunto de luchas populares antineoliberales que tienen ya en la emergencia del zapatismo a fines del 94 como un hecho muy icónico, pero también todas las luchas de los movimientos de trabajadores desocupados, movimientos indígenas, movimientos sin tierra, que en toda la región conforman una serie de demandas, de inquietudes que van a desembocar, que aparecen entonces llevando a determinados gobiernos como una respuesta mediada a este proceso de descontento, de luchas, demandas y acercamientos. Este ciclo tiene su despliegue durante el ciclo de bonanza de los commodities por el alza de los precios internacionales, impulsada por la demanda china. Y vemos entonces que esto tiene una característica fundamental, que es que este despliegue le da a una base económica muy importante a los distintos gobiernos de la región, en general a todos, pero con las características peculiares que tienen los incluidos en el ciclo Pinktide específicamente. Y esta base le da una base para la redistribución de renta sin por ello afectar el modelo productivo. Una de las características centrales model. Es que lejos de avanzar en las transformaciones prometidas en muchas de las plataformas de los gobiernos populares, lo que hubo es un afianzamiento del modelo extractivista, afianzamiento de la reprimarización. Lo que ha habido, sí, son lo que se llamaron, nosotros le damos más que un pacto materials. De los commodities para nosotros, más que un consenso de los commodities, lo que hubo un consenso de pactos de consumo, de ingresos y empleo. Lo que se intentaron estos gobiernos es garantizar consumo, ingresos y empleo. Y por otro lado, la presencia del Estado, que en realidad los Estados siempre fueron fuertes, which también really, durante the la states época were always strong, even in the neoliberal. Pero en este caso lo que repone es el papel de árbitro entre distintas facciones de burguesas y como mediador del conflicto capital-trabajo. Los Estados empiezan a mediar para equilibrar un poco más la balanza lo que había sido durante el ciclo neoliberal. Lo que hacen la mayoría de los Estados, incluso los países que tienen reformas constitucionales como Ecuador, Venezuela y Bolivia, es basarse en la democracia representativa liberal, que permanece como la forma principal de participación política y la reguladora de los tiempos de la transformación. Un dato que no es menor a la hora de pensar cómo se plantean las transformaciones. Solo en Venezuela, con las comunas, ¿no? Es decir, la organización en comunas intentó crear una institucionalidad paralela, pero también con serias limitaciones y serias limitaciones también para gestionar este aparato estatal. Entonces decimos que hay lecciones en los tres campos. En términos, y eso me tengo que señalarlo porque es uno de los puntos de gran discusión, es si lo que ha habido por parte de los gobiernos del SINAL ha sido una captura de la energía transformadora de los movimientos populares para cooptarlos, pasivizarlos, la categoría que deviene de Gramsci de revolución pasiva, que algunos trabajos en América Latina han dado cuenta de esto, planteando el neologismo de pasivización, pasivization de la situación política, incorporando las luchas y sobre todo incorporando ciertas demandas activadas por las luchas y incluyendo a las dirigencias de ciertos movimientos en la lógica gubernamental y aplacando su radicalidad. Entonces decimos, tenemos una
tres ejes, tres lecciones que tienen que ver, por un lado, para analizar sobre la pasivización. Nosotros creemos que hay también en eso engarzado, y eso es algo que es interesante para que lo pensemos junto a los camaradas, que supone plantear la participación, el mito de la eterna y constante participación. La idea de lo que significa el extractivismo y, ligado a ello, el consumismo, que más allá de que se haya hablado desde los años 60, hablamos del consumo, las sociedades de consumo. El efecto específico que han tenido los consumos internacionalizados en esta etapa no es un dato menor. Y en el tema del Estado, que es algo que es un objeto de estudio para nosotros muy importante, lo que significan las tareas y funciones capitalistas que tienen los estados hacen que, en la medida en que su función es reproducir el esquema productivo insertado en el mercado mundial, difícilmente las tareas que asuman sean muy distintas a promover el funcionamiento del despliegue del Estado como aparato capitalista. Y aquí es donde nosotros señalamos mucho y hacemos hincapié en lo contradictorio de la dimensión estatal. Las críticas al modelo productivo. Vayamos por parte, si quiero algunos tips para que después los podamos retomar si queremos discutirlos. Bueno, hay una gran discusión sobre el extractivismo, ¿no? Decimos, estamos todos muy conscientes y hay una cantidad enorme de movimientos en la región que disputan por el avance hacia el extractivismo, sobre todo en áreas protegidas, extraer minerales a cielo abierto y también el avance del agronegocio deforestando y avanzando sobre territorios rompiendo la biodiversidad. Entonces esto es un elemento que tiene que ver con las discusiones medioambientales, con la ecología, con algo que engarza con las discusiones mundiales que son muy, muy centrales. Pero que también es cierto que hay que, a la hora de analizar específicamente a las experiencias gubernamentales, tener en cuenta que cambiar un esquema productivo, dependiente y depredador es una tarea tan urgente como de largo aliento. No es fácil ni rápido salir de un esquema productivo basado en la extracción de bienes naturales que lleva siglos de engarce en la división internacional del trabajo. Se requiere para eso construir una relación de fuerzas muy robusta para confrontar con grandes grupos económicos y agentes, actores sociales que la puedan encarnar. Entonces, plantearse y pensar que Bolivia, por ejemplo, podría salir de la explotación del gas, o Ecuador del petróleo, o Venezuela del petróleo, de una manera sencilla y que podrían de una manera simple producir procesos de industrialización alternativa y diversificada era bastante difícil. Más allá de todas las disputas y discusiones que podemos tener sobre ciertas derivas de los gobiernos, pero me parece que plantearse la transformación de un modelo productivo anticapitalista en el esquema actual parece que excedió las posibilidades de la región y además posibilitó la consolidación de núcleos de derecha contrarios, ¿no? ¿Cómo se desposee a los poseedores? Que ese es un dato para tener en cuenta siempre. Nosotros decimos, ¿cómo se desposee a los poseedores? ¿Cómo se expropia la riqueza que la tienen los ricos? Ese es un tema central. El otro punto del modelo productivo ha sido los pactos de consumo y empleo. Estos pactos, precisamente, esta necesidad de saldar una deuda histórica con los pueblos de la región por los ajustes neoliberales, hizo que se echara mano muy rápidamente de los recursos inmediatos. Además, había que ganar elecciones periódicamente. Entonces, esto puso muchísimo dinero al servicio de satisfacer necesidades básicas. Eso que trajo, justamente es ampliar mucho más el ciclo de los commodities y pensarse mucho más engarzadamente. ¿Por qué?
Porque hay otro de los elementos que hay que tener en cuenta, es que las características de los bienes de consumo de hoy, que son bienes de consumo globalizados, son como artefactos aspiracionales, donde ya la cuestión ideológica no es solamente una cuestión de debate de ideas, sino material, ¿no? La materialidad de todos los objetos de aspiración global, mundial, en estos artefactos icónicos que van desde todo lo que es lo electrónico, hasta los el calzado, la vestimenta y el turismo, ¿no? Es decir, aparecen convertirse como un cemento ideológico y cultural del orden capitalista muy fuerte, porque además condicionan las políticas económicas, porque estos consumos internacionalizados tienen una relación directa con el precio de las divisas. Es decir, ¿cuánto cuesta el dólar en cada nación para adquirir esos bienes globalizados? Y eso produce enormes disputas al interior de los sectores populares y de las capas medias. En términos de las críticas a los modelos políticos, el tema de la pasivización, hay que decir una verdad casi de perogrullo. Cualquier gobierno, aún el más democrático y participativo, tenderá a establecer una media de estabilidad que acote o subsuma las demandas sectoriales y las presiones parciales para garantizar gobernabilidad. Y ciertamente que los distintos movimientos tienen demandas distintas, interpelan a sujetos distintos y en la función gubernamental hay alguna articulación que hacer, ¿no? Por eso nosotros creemos que también este es un elemento, y el siguiente elemento, el segundo elemento, es la asunción de que existe algo así como de una infinita voluntad de participación antagonista y activa desde abajo, casi ontológica, inalterable y en permanente disponibilidad, que solo estaría coartada por la acción deliberada desde arriba, desde los gobernantes, de los dirigentes. Entonces, esta suerte de mito sobre la vocación participativa creemos que choca con una evidencia potente que, dadas las condiciones de socialización del capitalismo a escala global, su mayor fortaleza arraiga en la internalización de valores y anhelos que promueve, que privilegia el consumo individual, la competencia, las jerarquías sociales basadas en el individualismo, la meritocracia y el aislamiento social. Convertir estos disvalores entonces es una tarea primordial. A ver, les quedan 3 o 4 minutos para las dos. Digo dos cosas más y le cedo a Hernán, que por ahí Hernán puede retomar en todo caso. Bueno, digo algo sobre el Estado que tiene que ver que la experiencia del final corrobora que la llegada al gobierno, la conducción del Estado, del aparato estatal, de fuerzas políticas con arraigo popular, no constituye una condición suficiente para transformar la estructura económica, social, política, en el marco del capitalismo global. No obstante, también la experiencia lo muestra, que permanecer al margen de las disputas por el poder tampoco garantiza triunfos ni escenarios de lucha más favorables, ¿no? Esa es una contradicción de la que no podemos escapar. En general, los gobiernos se basaron más en un poder apropiado de manera coyuntural y ratificado a través de elecciones que de un poder propio gestado desde abajo y a partir de un espíritu de decisión con respecto a las clases dominantes y la normatividad estatal. Como este poder apropiado no resultó suficiente para revertir la lógica de reproducción capitalista, las funciones que cumplió el Estado no variaron de modo sustantivo. Las agencias públicas, en todos los casos, siguieron cumpliendo en esencial su papel tradicional. Bueno, podemos decir algunas otras cosas más, pero lo dejo a Hernán para que siga con la parte de los movimientos y la fase social de este ciclo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que ahí se está escuchando bien, ¿no? Bueno, los poquitos minutitos que nos quedan complemento el planteo de Mabel. Primero agradecer, obviamente, a Nipolitik
a los compañeros y compañeras por esta oportunidad de estar acá conversando, intercambiando miradas acerca de una coyuntura tan convulsionada como la de nuestra América y el sur global. En unos poquitos minutos, un poco para el debate, ¿no? Para la discusión, a posteriori, me interesaba complementar el planteo de Mabel en torno al ciclo internacional del neoliberalismo y a este debate, a esta discusión acerca de si ha habido un fin de ciclo o más bien una reactivación, ¿no? Y por ahí Groucho Marx, ¿no? Si vamos a ser marxistas, vale la pena en estos tiempos Marxist históricos, cuando le preguntaban si quería té o café, respondía sí, por favor. Y creo que se puede decir que hay y al mismo tiempo no hay un fin de ciclo, ¿no? Lo hay en la clave que decía Mabel. Efectivamente hay un cierre del ciclo gubernamental de la impugnación al neoliberalismo, hay un cierto distanciamiento, hay un declive en términos más regionales de lo que supo ser ese auge y consolidación en buena parte de la realidad continental. No en toda, por cierto, ¿no? Si pensamos en el bloque del Pacífico, se mantuvo, incluso se intensificó la lógica neoliberal en simultáneo. Por eso podríamos hablar más bien de un desarrollo desigual y combinado de este ciclo de impugnación al neoliberalismo. Y lo que vamos a plantear provocativamente es que el 2019 supone una reactivación desde abajo del SINAD. Es decir, se cierra el ciclo en una escala gubernamental, pero se reimpulsa, se reactiva en un plano más bien societal y desde abajo. Podríamos plantear también como hipótesis que octubre y noviembre del 19 funge de momento constitutivo, este es un concepto de René Zavaleta, un marxista boliviano muy potente y actual, que va a decir también que hay ciertas coyunturas donde determinadas luchas ofician y fungen de núcleos de irradiación, ¿no? De intensidad democrática que se irradia más allá del territorio específico donde operan. Y creemos que, sobre todo, la rebelión de Ecuador entre el 1 y el 12 de octubre e inmediatamente la revuelta popular en Chile a partir del 18 de octubre operan en términos de irradiación, es decir, repercuten en escala regional, generan un envalentonamiento de los pueblos y de las clases subalternas. Y esto lo vemos no solo, por ejemplo, en las primeras líneas, que no implican meramente una confrontación física, una dinámica de antagonismo en contra de los autoritarismos estatales, sino también un autocuidado colectivo, tramas comunitarias, una lógica de reproducción de lo común en el espacio público y un rechazo tajante a las lógicas de mercantilización y de precariedad de la vida. Aquí tenemos tres escenas que son Ecuador, Colombia y Chile, ¿no? Y en los tres casos, la simbología, la dinámica de las primeras líneas son similares. Nos interesa pensar también a la crisis como un momento propicio para producir pensamiento crítico y más que frente a movimientos populares en esta coyuntura de octubre-noviembre estamos frente a pueblos en movimiento por el carácter multitudinario masivo, por la dinámica en donde radicalidad y millones de personas en las calles se anudan y también pensando en una doble lógica de acontecimiento y de proceso. No son revueltas meramente espontáneas, sino, bueno, ahí está Daniel, después seguramente pueda decir algo al respecto. En el caso de Chile, por ejemplo, estamos en presencia de una superposición, digamos, capas geológicas de protestas, de ciclos de rebelión que preceden a octubre del 19, que van desde el 2006, 2011, las revueltas secundaristas, el no AFP, las luchas del pueblo mapuche en contra de las lógicas extractivas, el feminismo en 2018 y 2019. Y simplemente, para ir cerrando por una cuestión de tiempo, estas revueltas que tienen no solo a Ecuador, a Chile, luego en Colombia en noviembre, sino en simultáneo varias islas del Caribe, pienso en Haití, digamos, movilizaciones de más de 1 millón de personas, pienso en Puerto Rico en 2019 también, digamos, movilizaciones multitudinarias que llegan a tumbar primeros ministros, gobernadores, altos funcionarios, producto de la radicalidad de esos ciclos de protesta, plantean un relevo múltiple, un relevo en tres escalas y a partir de los cuales hoy podemos pensar en este reimpulso, en esta reactivación del ciclo de impugnación al neoliberalismo. El primero es el relevo generacional. En Ecuador son los hijos de
e hijas de la primera revuelta del Inti Raime en 1990, quienes desencadenan ese alzamiento que además se conjuga con una huelga política de masas. Otro rasgo particular de las rebeliones del 2019. No son solo levantamientos populares, luchas callejeras, sino que articulan huelgas de carácter político, no sectoriales, no corporativas, en donde una de las demandas principales son procesos de asamblea constituyente. Es un relevo étnico plurinacional, son luchas anticoloniales, antirracistas, quizás emblemáticamente en términos de una lógica restitutiva, de una memoria de larga duración, flagelada de los agravios coloniales, se reposicionan y obligan incluso a pensar en un reordenamiento territorial que no coincide con las fronteras estatales, ¿no? Y esto se ha dado en Colombia con el pueblo Misak en el Cauca, se ha dado obviamente en Gualmapu, en territorio mapuche, en el sur de Nuestra América, se ha dado, ahí tenemos una imagen de la Guardia Indígena en el alzamiento y en la huelga general, en el Ecuador, en la región andina y, por supuesto, en Haití, ¿no? Si pensamos en la lógica de resistencia afro. Es un relevo de género, Mabel lo mencionó, Juan Carlos también, digamos, ¿no? Los feminismos, pero en un plano más amplio, las mujeres y disidencias han tenido un rol protagónico y no se entiende el carácter masivo y la radicalidad de esta lucha, que no solo es antineoliberal, sino que es profundamente antipatriarcal, sin el protagonismo descollante de las mujeres. Y en este contexto de pandemia diría, sin la vitalidad, sin el centro de gravedad que implica el autocuidado colectivo, porque las primeras líneas confrontan pero al mismo tiempo resguardan. Son vanguardia y simultáneamente retaguardia activa. Cierro entonces por una cuestión de tiempo planteando que esta revuelta del 2019, pero al mismo tiempo reactivadas, reanudadas en el 2020, pensemos en Colombia en contra de la represión y el asesinato policial, el Chile en los albores del aniversario de la revuelta en octubre, en Perú ya exigiendo directamente un proceso constituyente, suponen una crisis de los componentes de corta duración del Estado neoliberal y de su institucionalidad, pero también de los componentes de larga duración. Pienso en el Estado liberal republicano, los mecanismos tradicionales de democracia representativa burguesa y sobre todo la lógica de un Estado racista, colonial, patriarcal y de clase, en la clave de lo que mencionaba Juan Carlos de los mecanismos de selectividad relacional. Es una crisis civilizatoria esta que nos plantea diversos escenarios, menciono simplemente tres, también ya cerrando por una cuestión de tiempo, el estatismo autoritario, el neofascismo societal, que mencionaban Juan Carlos y Mabel, ¿no? La posibilidad de que efectivamente una derecha participacionista apele a núcleos del sentido común, autoritarios, competitivos, emprendedores, xenófobos y misóginos. Lo estamos viendo no solo obviamente en Brasil, sino también la intentona golpista en territorio boliviano y en diferentes sectores de ultraderecha que en articulación con las lógicas imperiales intentan desestabilizar a la región. Hay otro escenario posible que es el de la revisión del ciclo progresista. Mabel mencionó algo al respecto, no me da el tiempo, pero hay diversas limitaciones para pensar en una revisión lisa y llana, tanto estructuralmente, lo que fue la bonanza relativa y transitoria del precio de los commodities, como en términos más subjetivos, la falta de consenso, el descontento que ha generado la multiplicación de zonas de sacrificio, la precariedad de la vida, la superexplotación del trabajo, las lógicas extractivas, tanto en ámbitos urbanos populares como en los territorios rurales. Por lo tanto, el tercer escenario, que es al que apostamos, creo, y al que intentan fomentar, propiciar y también apostar los pueblos del movimiento, es la construcción de un bloque histórico hermanado, mancomunado, plurinacional, como alternativa civilizatoria, que puede articular algo que Fernando Martínez Heredia, un cubano entrañable, mencionaba en la clave de articular poder y proyecto, pero siempre pensando que el poder tiene que estar al servicio del proyecto, y no a la inversa. ¿Cómo configurar un proyecto de alternativa civilizatoria, de vida digna, que pueda amalgamar un socialismo en el cual quepa mucho socialismo, como dicen las y los zapatistas, que supone un reordenamiento territorial? Aquí creo que los procesos constituyentes vale la pena recuperar a Orlando Falsborda. A comienzos de los 90 en Colombia planteó un eje clave en la asamblea constituyente de aquel entonces, que era un reordenamiento territorial que hoy están exigiendo no solo los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino buena parte de los sectores, clases y
y luchas que rompen con la condición subalterna y se piensan desde la plurinacionalidad, desde la transhumancia, desde un carácter más de tipo transfronterizo y multiescalar. Y diría, restituir la alternativa civilizatoria al buen vivir de la soberanía alimentaria. Hoy queda claro que el problema alimentario es un problema capilar de la construcción de un socialismo en una clave ecológica a contramano de la cría industrial de animales, de la proliferación de enfermedades como la pandemia, y por último, aunar temporalidades, ¿no? Pensar cómo el aquí y ahora, la prefiguración de la sociedad futura, puede ir sentando las bases en un mediano y largo plazo de una sociedad en términos estructurales y de reproducción de la vida post-extractivista. Y eso solo se va a poder construir sobre la base de la recreación de una identidad nuestroamericana, pero sobre todo internacionalista. No hay posibilidad de construir, está claro, el socialismo en un solo país, menos aún, como dice un amigo, el socialismo en un solo barrio, y por lo tanto, este socialismo plurinacional, ecológico, patriarcalizado, ennegrecido, indigenista, sin duda tiene que ser un socialismo de carácter global y planetario, pero tan diverso y plural como la UIPARA. Así que me despido con esta foto, que es una fotografía del 18 de octubre de 2019. Ahí justo estábamos por ese territorio en Chile. Y decía Mariátegui que hay que corregir a Descartes. No es se piensa luego se existe, sino se lucha y luego existimos. Muchas gracias. Thank you very much. Our final speaker of this panel is Daniel Jadue. Presentador es Daniel Jadue. Daniel is an architect, Daniel es un arquitecto, sociologist, and politician. Político. He's a member of the Communist Party of Chile. Partido Comunista Comunista in 2012, Chile, 2012 supported the for a Just Chile Alliance. Chile Justo. He was elected mayor of Recoleta, fue elegido alcalde where de Recoleta. He has committed himself to a citizen-driven and participatory local government program. E impulsado he por has confirmed his candidacy for the Chilean presidential election of November 2021. And according to recent opinion polls, he is the current frontrunner to win the election. Y según recientes encuestas de opinión, es el actual líder. Bienvenido, Daniel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir agradeciendo esta invitación a participar con ustedes. Para mí, un verdadero honor. Voy a desarrollar el tema acerca de los desafíos del movimiento popular chileno en este tiempo. Y para eso voy a partir haciendo una introducción de cuáles son las condicionantes del movimiento popular chileno. Cuando uno mira la historia reciente de Chile, voy a poner el ejemplo del 90 en adelante, cuando se sale de la dictadura militar después de 17 años de lucha. La dictadura militar ha logrado tres objetivos esenciales. Primero, la destrucción del movimiento popular y la destrucción del tejido social, tanto en su beta de movimientos sociales como de partidos políticos, ¿no? Y también de organizaciones sociales. Y ha logrado clientelizar a todas las organizaciones existentes. El término de la dictadura, además, coincide con el término de la experiencia soviética, ¿no? Y de una u otra manera, lo que se debe entender como la caída de las catedrales de los movimientos de izquierda y movimientos populares. Eso hace que el inicio de la recuperación democrática de Chile se dé en una condición de complejidad mucho mayor, ¿no?, que la que se hubiera podido esperar. Partir este proceso de acumulación de fuerza y este proceso de una u otra manera de incremento de la conciencia para búsqueda de la recuperación de un proyecto de izquierda para Chile parte en condiciones completamente adversas. El tercer objetivo que cumplió la dictadura es la instalación del modelo neoliberal
no solamente en lo operacional a partir del Estado como instrumento de dominación, no solo en el sistema político, sino que además en los ámbitos culturales. Y por lo tanto, además de tener o de haber perdido, entre comillas, una fuente de inspiración o fuente, entre comillas, al menos de discusión, que eran los socialismos reales, y haber salido recién de una dictadura que había aplastado todo un movimiento popular, nos encontramos también con un movimiento popular fuertemente permeado por los valores del neoliberalismo, ¿no? Un anticomunismo tremendamente creciente, un discurso antipolítica tremendamente creciente, la cultura de la derrota, pero además la cultura del individualismo y la cultura de la división. Y esto comienza a avanzar y efectivamente la izquierda demora una cantidad enorme de tiempo en volver a ponerse de pie para poder ofrecer una alternativa a Chile. Una complejidad adicional es que una parte de lo que se conoció, yo percibo que erradamente, como socialdemocracia chilena, le había ocultado al país una verdad tremendamente incómoda, ¿no? Y era que ellos habían tenido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura militar. De hecho, muchos de sus economistas más importantes que asumieron cargos de relevancia en los gobiernos de recién post-dictadura fueron los que le entregaron las propuestas de transformación económica a la dictadura en un documento que se llamó El Ladrillo. Y por lo tanto, toda esta promesa de restaurar los derechos laborales, restaurar derechos sociales y desmantelar la reforma neoliberal de la dictadura, se fue convirtiendo con el paso del tiempo solo en una quimera y fue una promesa que se fue abandonando. No obstante aquello, el mundo popular hasta el día de hoy no ha logrado constituirse en un actor relevante por su absoluta fragmentación política, ¿no? El Partido Comunista sigue siendo quizá dentro de la izquierda más tradicional, no esta que se neoliberalizó a pesar de llamarse socialdemocracia, que son los partidos que participaron de los gobiernos de la Concertación. El Partido Comunista sigue siendo quizás el partido más estructurado a nivel nacional, no exento de la permeabilidad de los valores del neoliberalismo, pero quizás el que con mayor fuerza se mantiene en posiciones antineoliberales. Y el resto es una fragmentación absoluta, uno podría decir, de decenas de movimientos sociales y partidos políticos, incluso que no alcanzan la fuerza de la existencia legal, ¿no? Y con los cuales ha sido históricamente muy difícil confluir en una propuesta alternativa. También existe en la tradición chilena esta complejidad de tener un partido socialista que se ha movido con perfecta comodidad dentro de los gobiernos neoliberales, ¿no? Y un partido por la democracia que partió siendo un partido instrumental y se terminó convirtiendo también en un instrumento del neoliberalismo, tanto así que el ex canciller del gobierno, la presidenta Bachelet, que hoy día es presidente del PPD, Heraldo Muñoz, fue uno de los impulsores del Grupo de Lima, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, en este contexto, que ha sido muy general, muy sintética la exposición que he querido dar, ¿cuáles desde mi perspectiva son los desafíos fundamentales del movimiento popular chileno? Primero, la construcción la reconstrucción de un relato de izquierda, de un relato de superación del neoliberalismo que logre identificar a una mayoría social y política cada vez más amplia. Creo que si bien se ha ido avanzando en aquello, todavía queda muchos problemas que sortear. El desafío fundamental termina siendo siempre la unidad del movimiento popular, ¿no? El neoliberalismo nos ha llevado
a tener un movimiento popular que con mucha más facilidad encuentra sus enemigos principales dentro del movimiento popular que en la derecha. ¿No? Y tenemos en la otra vereda una derecha fuertemente cohesionada por sus intereses de clase, muy consciente de su identidad de clase, ¿no? Y un conjunto de capas medias que efectivamente se han ido convirtiendo en antisistema, se han ido desilusionando de estos partidos socialdemócratas neoliberales y hoy día se encuentran en una posición quizá de avanzada, pero que no logra cristalizar en una unidad del movimiento popular, tanto social como político, que nos permita por ahora, ¿no?, ofrecer una alternativa a Chile. Creo que además el movimiento popular adolece de debilidad ideológica, en el sentido de que muchos sectores de los movimientos populares se dejan llevar con mucha facilidad hoy día por el discurso del pensamiento hegemónico. ¿No? Las posiciones que nosotros vemos frente a la intervención grotesca de Estados Unidos en otras partes del continente, que con mucha facilidad grandes sectores del movimiento popular se hacen de una u otra manera cómplices porque leen desde donde el imperialismo quiere poner el inicio de la historia y no conocen los procesos completos y los procesos acabados, ¿no? Además de la debilidad ideológica, creo que son movimientos que han sido de una u otra manera laxos con problemas que han tenido todos los procesos de izquierda en América Latina, que son primero, han sido tremendamente laxos con el caudillismo y han tenido una fuerte debilidad en el culto a la personalidad y han, de una u otra manera se han convertido en procesos que dependen de personalidades y no de colectivos. ¿No? Terminan dependiendo, no son capaces de reproducir, de generar cuadros de relevo y eso los termina ahogando. Pero además han sido tremendamente laxos en el abordaje de temas tan relevantes como la seguridad, como la innovación, como la participación y la eficiencia y la eficacia. Que son, creo yo, conceptos que la derecha se ha terminado apropiando como si efectivamente la izquierda no los supiera tocar ni los pudiera tocar. Y por último, ha sido laxo con el tema de la corrupción sin entender que hoy día los procesos de lawfare a los cuales estamos expuestos todos en América Latina son tremendamente agudos, son tremendamente bien diseñados. Son capaces de construir casos donde no los hay. Hoy nosotros somos objeto de uno de ellos. Y, por lo tanto, el movimiento popular tiene que redoblar los esfuerzos por blindarse, ¿no?, absolutamente desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva comunicacional. Y por último, la última debilidad que tiene, y un desafío tremendo, es abordar con mayor eficiencia y eficacia también el tema comunicacional. Y en eso creo que, a pesar de todo lo que hemos avanzado, porque creo que hemos avanzado tremendamente a partir de un manejo mucho más intensivo de redes sociales, creo que aún nos queda un tremendo trecho por desarrollar. Yo coincido con los problemas que se han tenido en los procesos que hemos tenido en América Latina con esta incapacidad crónica de cambiar la base productiva de nuestro país y con esta incapacidad crónica de una u otra manera, como lo decía la primera expositora, luchar contra los poseedores de toda la riqueza. Y creo que una de las cosas que nos termina faltando más que nunca hoy día es el internacionalismo que en alguna mente nos hizo más fuertes. Yo saludo este espacio. Sin embargo, creo que hoy día es mucho más internacionalista el capital globalizado que los movimientos populares, sociales y políticos. Y eso es un desafío que en algún minuto tendremos que sentarnos
y ser capaces de reconstruir, puesto que debilita la posibilidad de avanzar en la identidad de clase, pero también en el incremento de la conciencia de clase, sobre todo el mundo de las y los trabajadores. También creo que una debilidad es la contradicción que hoy día se presenta para algunos y algunas entre abordar la lucha contra el patriarcado como parte también de la contradicción principal capital-trabajo. ¿No? En Chile hemos levantado una propuesta que hoy día ha de una u otra manera arremecido el tablero al proponer no solo el reconocimiento y no solo la valorización, sino que también la remuneración del trabajo doméstico y de cuidado a partir de impuestos generales y del presupuesto del Estado. Porque creemos y somos conscientes de que en esta contradicción principal, capital-trabajo, no puede existir nunca más en ninguna parte del planeta un trabajo, cualquiera que sea, que no sea adecuadamente remunerado, ¿no? Y creemos que esto debe ser abordado como una demanda transversal en todo el movimiento popular mundial, puesto que incluso antes que las discusiones acerca de rentas básicas universales y otro elemento, se hace cargo de las transformaciones que viene teniendo, ¿no?, el modelo productivo y de las tendencias que el neoliberalismo hoy día impone a los pueblos para asegurar la utilidad de la empresa mediante una precarización creciente no solo del empleo, sino que también de la calidad de vida de todas y todos. Para mí hoy día estamos en un punto de inflexión, puesto que la crisis del neoliberalismo se hace más aguda. Pero nunca hay que recordar que en estos tiempos son los cuando son capaces de dar los golpes más fuertes, más crueles y más despiadados. Y en eso vuelvo a insistir que la unidad y el internacionalismo son temas que hoy día los movimientos populares, tanto sociales como políticos, debieran ser puestos al centro en conjunto con la lucha feminista contra el patriarcado y la construcción de proyectos feministas que pasaran por instalar la paridad de género en los consejos de defensa del Estado, en las Cortes Supremas, en los órganos colectivos de gobierno, desde los gobiernos locales hacia los gobiernos regionales, ya sea los gobiernos centrales, pero también los directores de las empresas, ¿no?, y también efectivamente en todos los espacios colectivos de decisión. La izquierda también ha sido lenta en actualizar el proyecto político, ¿no?, y ha sido lenta en dotar de contenido la construcción del socialismo del futuro, de un socialismo completamente democrático que sea capaz de verdad de asegurar las libertades y de eliminar la necesidad, la incertidumbre y el miedo en la sociedad. Creo, compañeros y compañeras, que en un espacio como este, en esto puedo sintetizar los desafíos del movimiento popular contemporáneo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Entendiendo que además en Chile estamos ante el desafío fundamental de construir una nueva constitución, con todas las trampas que se nos han impuesto y con todos los problemas que este proceso va a seguir teniendo, ¿no? Estamos en años muy convulsionados, estamos en años con una carga electoral brutal y, como siempre, seguimos llegando los movimientos populares y sobre todo la izquierda fragmentada y desunida a las batallas más trascendentales. Un abrazo a todos y a todas, compañeros. Muchas gracias, Daniel. I would like to thank to all our panelists for their rich presentations and the great discussion. We have a couple of questions in the Q&A, but before I take those questions, I'd like to ask if any of the other conference participants would like to ask a question or make a comment. You can do this by switching on your video and raising your hand, and I can call on you. We have probably a little over half an hour for this period of discussion. So if any other panelists would like to
make a comment or a question, please go ahead. Sí, yo tenía una pregunta. Yes, I had a es question. Es para todo el panel, pero está basado en algo que mencionó Hernán cuando planteaba tres posibles escenarios. Claramente el primer escenario de surgimiento o consolidación, más bien, de un estatismo autoritario de ultraderecha es algo antagónico a los otros dos escenarios. Pero mi pregunta es si el escenario 2 y el escenario 3 son necesariamente antagónicos. Are necessarily si antagonic one and the other, or if they can be combined, the resurgence of a progressive cycle and the construction of a new historic bloc. Al menos en la mayoría de los países que podemos analizar, no ha sucedido en la etapa progresista anterior. Y complementando la pregunta, ¿cuáles serían las condicionantes para el posible resurgimiento del ciclo progresista, teniendo en cuenta que tanto las condiciones objetivas como subjetivas que hicieron posible el surgimiento de esos gobiernos dos décadas atrás ya no existen? Carlos, aprecio mucho todas las presentaciones. Mi pregunta es sobre la posibilidad de tener un partido movimiento, un movimiento partido, lo que mencionó usted. Party or a party y movement. En Venezuela, obviamente, el partido de Chávez no fue eso. Chávez's pero party was not lo que that. Voy a hablar el viernes en mi presentación sobre Friday Venezuela es sobre la posibilidad a nivel local de tener partidos movimientos movement que utilizan el partido dominante para su propio proyecto de izquierda. So my question too relates to the question of movement parties. It's addressed particularly to Juan Carlos, but I think maybe the others too, which is, it's carrying on the discussion from the previous session. So Juan, I mean, you talk about movement parties quite sort of easily. and I wondered what you think are the conditions for the movement dimension of the party to remain strong in the context of a very powerful electoral logic. You know, we talked in the previous session about the sort of seductive aspect of the electoral dimension. And I guess that happened a little bit with Podemos in Spain. So what have you learned from that experience and from Latin American experiences about the conditions under which the horizontal and movement dimension gains a sort of material logic of its own? And in a way, to the other speakers from Latin America, where it seems like the progressive cycle in Latin America, the movements played a more important part, but also, like in Brazil and elsewhere, got sort of dominated by the parliamentary and the unreformed nature of the state. What are the lessons for the conditions under which the movement dimension can gain a strength that's resilient to the dominating power of the electoral? Mm-hmm. So we have three questions on the floor. If the presenters would like to respond to these questions before we take more questions, go ahead. Le doy brevemente. Sure, I'll try. Yo ando muy preocupado por la. I'm very worried. Por la parte práctica de lo que hacemos. Of the practical dimension of what we do. Mi experiencia. My experience. Un pie with one foot in the theory and one foot in los practice de en América Latina, before fue muy progressive rica, governments in Latin America was very rich, but also very traumatizing. I felt como Platón, regresando like Plato derrotado de su aventura returning en Siracusa, defeated o, from it, his adventure no sé, in Syracuse. Recientemente Michael Ignatieff, ¿no? En su libro Fuegos Maybe y Cenizas. Like in his book, Fires and Porque Ashes. La práctica Because es mucho menos hermosa que la teoría. Is much less beautiful than theory. Y en ese libro tan mal leído, ¿no? Esa última conferencia de Weber sobre el político y el científico, Debert,
Él plantea que hay que buscar un equilibrio. He suggests that we need to seek a balance between the ethics of responsibility and the ethics of responsibility. It's not true that the ethics of convictions have to be looked down upon. Estaba planteando esa conferencia en el contexto revolucionario del año 19. The revolutionary context of 2019. This leads me to be very radical with what I'm encountering of a Disneyland version of revolution, where, as I suggested before, there are political forces that don't think about governing. Su pelea, and because they don't think about governing, su pelea their struggle is another one. Que durante mucho tiempo le hemos and dejado I fear mucho that for a long time we've given a lot of space al capital y to capital al neoliberalismo, and then to neoliberalism. Esa exacerbación, esa radicalización, you know, del capitalismo, precisamente por no tener los aparatos precisely del Estado, because we didn't have the state apparatus. Que es una reflexión durante mucho which tiempo la izquierda abandonó directamente ni siquiera the left el estudio abandoned, del Estado. Even in its studies este of the state. Que that's why this group Mabel es tan importante, that Mabel has created parte, is so important era como más de izquierdas, era we como didn't más even think about the state. The left interesante estudiar los movimientos thought it was sociales, more interesting que el to Estado study no había social que movements ellos, that we didn't ¿no? have to study Pero the state and it could just kind Holloway. Of be left aside. I remember a discussion with Holloway. Acababa de ganar las elecciones Bolivia. ¿Qué tiene que hacer? Bolivia had just dejar won its elections, and what did Evo have to do? Leave the hydrocarbons in the hands of the multinational de companies, de la, or leave them in the hands of the workers? Empresas? Tiene que nacionalizarse. Y él me did contestó, he nationalize everything? Que and he answered, ¿no? "You'll see what you advise the me president." Muy, muy decepcionante. And I thought, that was no, very porque, upsetting, porque al revés, es que disappointing, because to me the contrary, Latina, que lo I realized que in Latin America that what was really destructive for power is taking desde lo que decía state antes, apparatus. Tomamos el gobierno, no tomamos from el what poder, we said, como lo ha planteado Mabel, we el were poder saying, no tienen we ellos, take government, we don't take lugares. Power. Es power is held la by the others. De we need to la revolución have a proletaria y el renegado Kautsky, donde le recuerda Kautsky, estas cosas, ¿no? Lenin a Kautsky, que no las Lenin entendía. Reminds Kautsky of these things. Entonces, mi experiencia en todos los países que he conocido en América Latina es que nunca funcionó el partido. Is that the party nunca. Never really worked. Me invitó Lula a la cárcel. Lula invited me to jail in Curitiba. Y una buena parte de la conversación and fue que el PT of our conversation no was funcionaba. About how the es que eran incapaces de escuchar ni siquiera mensajes tan contundentes como la creación del PSOL. PSOL. ¿Qué más necesitas para que te cuenten que no está funcionando bien el partido? No, no escuchaba. El propio Lula me reconocía even Lula la incapacidad ya para escuchar ni siquiera el MST. Era más fácil escuchar the MST, the a los empresarios. Movement without y es verdad que and it's true. Hay una contradicción entre la política transformadora que nosotros queremos representar y los ciclos electorales que son muy breves brief, y que te obligan a ganar el voto de una gente win the vote que está some people tomada, abducida that are taken por esa aspiración by de clase media aspiration, que le hace incluso votar a sus verdugos, which makes them vote against their enslavers, cual es algo terrible. Which is something terrible. Entonces, como he dicho antes, con cierta rapidez, odio los discursos apocalípticos porque son, parece que son intelectualmente más brillantes, like pero en el fondo son conservadores porque han renunciado but actually they're conservative a lo que planteaba because they've renounced Hernán, ¿no? What Hernán was saying, de que cambio las cosas, luego changing. Me garantiza la posibilidad de la asistencia. Permítame que te diga, Hernán, allow me to say, Hernán, a tu amigo ese que te dijo lo de el socialismo en un solo barrio, quien dijo eso fue Zinoviev a Stalin, y a Stalin no le hizo mucha gracia y lo ejecutó. Stalin didn't like that very much, digo so por, he executed him. Porque seas cuidadoso, so be careful no with te that. Vaya tu amigo a ejecutar careful en with algún your barrio friend. Don't get executed in some neighborhood. De Buenos Aires. Buenos Aires. Por intentar cerrar la idea, yo he contado en to algún try to texto close the idea. Que publiqué I creo have que a en text el libro que I compilaron published. Hernán I think in y, the book that y Mabel, and Mabel compiled, que en mi concepción del partido which my conception lo he entendido of the muy party, bien comparando la diferencia entre Twitter y Wikipedia. In comparing Twitter and los Wikipedia. Dos son horizontales, funcionan they both con are trabajo horizontal. Voluntario. They work with, they function with volunteer hay mucha work. Gente
There's a lot of people. Y la diferencia, but the difference is, es decir, ¿por qué Twitter es un vertedero y Wikipedia es una enciclopedia muy decente? Está en que en Wikipedia hay un grupo de bibliotecarias que son personas que habían estado colaborando, haciendo voces, y que tienen una tarea contradictoria, que es una palabra que tenemos que repetir mil veces en este panel. A word we need to repeat gobernar es contradictorio. To govern es caminar entre precipicios. It's a walk between two abysses. Entonces esas bibliotecarias conocen lo que es haber estado colaborando, haciendo las voces, tienen que, por un lado, no desactivar, no desalentar a esas 23 millones de personas que colaboran voluntariamente en la enciclopedia, pero al mismo tiempo tienen que garantizar que las voces tengan rigor, tengan calidad, tengan rigor and quality. No tengan sesgos gubernamentales, políticos, partidistas. ¿Cómo lo logran? How do they achieve lo logran igual que funciona nuestro cerebro. This, porque la ciencia política tiene que empezar a buscar metáforas biológicas y menos metáforas de la mecánica del siglo XX o de la economía del siglo XX. Y estas lógicas biológicas tienen que ver con que cada vez que hay una discrepancia en Wikipedia se abre un chat de discusión, se abre esa conversación. Donde hay dos reglas. Una, escuchar a los expertos. Y dos, escuchar o por lo menos informar a todas las personas concernidas. Ahí se solventa Hillary esa discusión del partido que está muy en las instituciones y no tiene tiempo ya para gestionar la información con las bases. Y eso implica que tienen que salir del gobierno para recuperar otra vez ese espacio. Pero claro, cada vez es peor, porque también las élites aprenden. Y ya no solamente nos sacan de los gobiernos, sino que nos encarcelan, nos quitan cualquier tipo de recursos, nos silencian. Y por tanto, ahí no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos. Por tanto, necesitamos esas herramientas que tradicionalmente tienen que ser partidos. Ahora bien, ¿dónde funciona mi modelo de partido? No lo conozco en ningún lado de América Latina porque para mí el error en Nicaragua fue el Frente Sandinista, el error en Brasil, el PT, el error en Venezuela, el PSUV, el error en Ecuador, que no hay partido directamente. Entonces, en el País Vasco, en España, es una sociedad muy comunitaria. Y eso solventa muchos problemas, porque esa gran conversación está constantemente activada porque la sociedad civil es muy rica. Y eso hace que un partido, el Partido Nacionalista Vasco, sea un partido que funciona con esa lógica, donde lo importante no son los cargos institucionales, lo importante son los cargos del partido. Que es algo que es muy difícil de articular. Dile tú al PT que lo importante no es Lula, que lo importante es el secretario general del PT. Pero es que solamente esa lógica es la que permite, de alguna forma, también lo ha planteado Gabriel, es esa lógica la que te permite tener una mirada que no se agota en lo urgente de la vida parlamentaria, de la vida gubernamental, de la vida, como conoce Daniel, de gestionar un municipio. Y por tanto, digamos que lo que estamos construyendo es otra vez el partido, intentando solventar los errores que hemos cometido. Hay una parte que es aproximativa, que es intuitiva. Yo cuento siempre un ejemplo. Estuve en una parte de España visitando pequeñas comunidades que estaban muy afectadas por el éxodo a las grandes ciudades. Y la idea era, desde las instituciones, hacer cursos de asociacionismo para que la gente, sobre la base de la asociación, no abandonase esos pueblos. Mi experiencia en esos meses que estuve haciendo ese trabajo fue que en el 100% de esos pequeños pueblos, de esos pequeños municipios, donde había un poco de tejido social, es porque había habido un cura progresista. Es decir, había habido un cura que montó el grupo para tocar la guitarra en la iglesia, que llevaba a la gente a ver teatro en Madrid, que hacía un grupo de teatro, que ponía cine, que seguramente al final se casó
You know, probably ended up getting married someday with the girl that played the guitar in the group. Esa tarea es del militante, Gabriel, que tenemos que tener en la cabeza. No es el militante que quiere un puesto en la administración, sino que es el militante que ha entendido la necesidad de ese partido, movimiento. Porque lo que ocurrió, por ejemplo, en Venezuela es que el partido era la correa de transmisión de la gestión estatal, de la gestión, en este caso, gubernamental. Y todo lo que fallaba el Estado lo sustituía el partido, un partido además militarizado. No funciona. And it was a militarized party. No vale. Es mejor and que that nada, didn't ¿eh? Work. It's better than nothing. Nada. Pero no es lo que estamos but it's not buscando. What we're here or looking for. Y por tanto, es verdad, que es muy complicado porque, los movimientos sociales, y es la parte que yo criticaría a ese optimismo histórico que expresa Hernán, que parece que la revolución ya está a punto de It looks like the revolution is about to happen. Luego lo que vemos right constantemente over. Es que sube como la espuma y baja but what con la misma rapidez. Like the foam and then que solamente falls la construcción de algunas estructuras and only permite with the que construction eso of no certain pare, structures, no cese cuando cesa el viento. Allow for that to not disappear. He querido plantear mi intervención desde la base de algo que a mí me da mucha rabia. Y es que siempre los análisis de la derecha tienen algo que nos suele faltar en los análisis de la izquierda, que es el realismo. Ese realismo que expresa una persona como Carl Schmitt, que es un nazi, me permite a veces hacer análisis más sólidos que los nuestros, que están siempre atravesados por la necesidad vital de que las cosas salgan, de que triunfen. Pero como decimos en España, de buenas intenciones está empedrado el suelo del infierno. En Chile, si no están atentos a este tipo de cuestiones, les robarán el proceso constituyente, como nos pasó en España, a nosotros. Por tanto, como dice Hinkelammer, ser pesimistas esperanzados. Pero pesimistas u optimistas trágicos, ¿no? Algo que luego va a retomar Boaventura. As Boaventura takes up again. Más o menos era eso lo que quería plantear. That's what I wanted to say. Gracias, Juan Carlos. Teníamos la otra pregunta de Daniel sobre los Thank escenarios. Thank you, Juan Carlos. We also had a question for Daniel about the complexity of scenarios before passing on to the questions of the audience. Un poco en diálogo con lo que plantea brief. También Juan Carlos. A little bit in dialogue with ver, what Juan Carlos que is lo saying. Fundamental es la, I would say that what's fundamental de la organización. Is the necessity Ahora, no for organization. La organización tiene que asumir Now, un not necessarily partido. Does organization need to assume 20, the format América of a party. In the 20th century, our America knew a bunch of successful revolutions, and none of them político. Were sí, led by a political party. Yes, by several different organizational processes Entonces, and popular movements. Algo But por I would el italiano, pick up que es que lo what's es la clase, in Italy is what's strategic is the class. And Pero the party hay que fortalecer is tactical, a la clase o but we los need to strengthen populares, the class or the popular América. Subject in the y respecto case a los of our movimientos America. Sociales, in poco terms para of matizarlo, social movements, por lo menos los que conozco, little, que son muchos en nuestra América, a nivel continental, the Americas, la mayoría de ellos tienen más de 30 o 40 Most años, of them se han sostenido en el tiempo, no se explica buena parte de las rebeliones que yo comenté sin esa trama subterránea, comunitaria, popular, territorializada, que perduró en el tiempo. Yo diría lo inverso, yo diría los partidos muchas veces son espasmódicos y coyunturales, y los movimientos sociales son los orgánicos. ¿Cómo entender la rebelión de octubre en Ecuador si no es a partir de la CONAIE como una estructura comunitaria que perduró en el tiempo y resistió a las lógicas de criminalización? De and resisted sí the logics of criminalization. En clave gubernamental como Alianza País, que hoy Whereas se Alianza País un was más allá de la posibilidad o no del triunfo a nivel gubernamental. Dissolved. ¿Cómo entender la resistencia en México a nivel más Mexico profundo y más allá de los vaivenes gubernamentales? En el propio Chile, si pensamos en todas las tramas Chile, subterráneas y comunitarias, en Bolivia mismo, más allá del MAS, Bolivia, lo que hizo posible mass, que el golpe no prospere han sido los movimientos sociales, no necesariamente las estructuras partidarias. Entonces, estoy pensando, puedo mencionar muchísimos movimientos que tienen más de tres décadas o cuatro décadas y que se han sostenido en el tiempo al margen de los vaivenes. Digo,
quizás lo que hay que discutir, y ahí un poco Mabel lo planteaba, bueno, Juan Carlos también, es la diferencia entre el poder decisional, que excede al poder estatal, el propio poder estatal y el aparato gubernamental. El problema es que, como dice Gramsci, la relación de fuerza no se agota en lo gubernamental, sino que lo excede con creces. Y tal vez un problema no menor es que los progresismos han caído en lo que Gramsci llamaba la pequeña política. Asumo y coincido totalmente con Juan Carlos. Como dice Nicolín Ray, por ahí que hay una cierta indeterminación estratégica al momento de afrontar los desafíos del socialismo en nuestra coyuntura de crisis civilizatoria. Ahora, de todas maneras, pensaría en cómo construir liderazgos colectivos. Y ahí los movimientos populares tienen muchísimo más para convidar, para enseñar que las estructuras partidarias tradicionales. En ese sentido, me parece que discutiría en la clave de los dos escenarios, ahí cierro, perdón por la extensión que decía Daniel, cómo apelar más a lo pedagógico, al convencer, digamos, a la hegemonía, en esa dinámica colaborativa, y en qué medida es posible una sinergia entre gobiernos populares y movimientos de base, entre lógicas autogestivas y coaliciones políticas, ¿no? Ese es un desafío y es uno de los grandes dilemas de nuestra coyuntura histórica. Lo que ha demostrado el ciclo progresista, salvo contadas excepciones, es un desencuentro trágico y lo peor ha recaído en los pueblos, no en las coaliciones, en los funcionarios políticos. Parece que en ese sentido la posibilidad de, digo, lo pedagógico en la diferencia entre el convencer y el vencer. Al enemigo se lo vence, al imperialismo, a las clases dominantes se lo vence, al aliado se lo convence, se lo persuade. ¿No? Defeated, entonces, ahí lo hegemónico, la disputa hegemónica al interior del campo popular es clave, ¿no? Y hoy conversábamos un rato atrás con Mabel, la experiencia, por ejemplo, de la ley de aborto en Argentina es muy emblemática, porque, digamos, fue un proceso desde abajo, subterráneo, con un protagonismo de las mujeres y disidencia clave. Ahí sí hay un movimiento orgánico. That was an organic movement, pero que pudo cristalizarse en una ley que fructificó law, y que incluso hoy se irradia a Chile. Hoy se está debatiendo en Chile la posibilidad del aborto, y no es casualidad, in Chile they are porque no solo estos movimientos son orgánicos right now, and that's not a son transfronterizos, because pero hoy la huelga de mujeres ha asumido borders. Un carácter global. ¿No? Entonces, discutiría las temporalidades discordantes que mencionaban, el cortoplacismo de los partidos y una temporalidad, y en eso sí, buenísimo lo que plantea Juan Carlos, más vinculada quizás a la naturaleza, a un tiempo estacional, a un tiempo a mediano y largo plazo, ¿no? Al tiempo de la siembra. ¿No? Digo, finalmente tenemos que cultivar otra política, y eso es más de largo plazo, politics, no remite tanto al inmediatismo cronometral o del reloj. Gracias, Hernán. ¿Algún otro comentario de los presentadores sobre las preguntas? Sí, quería... Adelante, Mabel. Porque tenía ahí un par de comentarios bueno, que tienen que ver con cómo salir de un modelo extractivo, había críticas sobre el gobierno de Bolivia, que no se lo planteó, you know, más allá del buen vivir. About the Bolivian government. Creo que otra vez estamos en el mismo punto. Plantearnos un quiebre del sistema civilizatorio requiere fuerzas colectivas múltiples crisis, y mundiales, y movimiento internacionalista como nunca. An internationalist salir del extractivismo, salir de una modalidad de consumo globalizado, aspiracionales, requiere una lucha colectiva, para lo cual la dimensión organizativa es fundamental. The organizational dimension is absolutely central. How do we organize ourselves in movements, parties? What we need is an organization that includes, which is something that I mentioned in our document, in our paper. We suggest the construction of common houses, in which we try to take refuge from the worst attacks of the right. We know what it means to lose an election. We lived it through in Argentina, and the consequences of that are still being seen. They are not banal. Son las de Brasil, you know, son las que Brazil, empieza a padecer Uruguay. Con in este Uruguay, es decir, now, los límites de nuestros gobiernos of our governments, progresistas our progressive governments, no los pagan los dirigentes are not paid by the leaders of the parties, but they're paid by the people. Mantener el dinamismo de la organización popular es central. Maintaining a dynamism of popular organizations is central.
para tener una relación directa in order to have a direct relationship caso, with social movements, de in any case, social movements emerge from social con, popular demands, las saben encarnar, demands empujar, from those who live it in their own flesh, sentido pedagógico del que siempre, and those who have a pedagogical sense. Un sentido gramsciano muy profundo, I think that's a Gramscian ¿no? sense that's very deep, la the notion of pedagogy, of discussion, of debate, of convincing. And that's central because people have aspirations from the material conditions in which they live. En la generalidad de los pueblos, nosotros mismos luchamos por las mejores condiciones en función del mundo en el que vivimos. We struggle for better conditions in function of the world in which we live. You know, to dream up of a future without extractivism is a process. We can't arrive there. But it's in the struggle that are directly affected by these things, by the dispossession of their territories by oil exploitation that destroys si no, their territories. If you don't live it, then the most people, what they want is to have access in their daily life to what capitalist entonces, materialism wants. Supone, so, en la construcción de organizaciones what we need to do is construct political organizations, social organizations that organize protests and struggle that consider in the way that they relate y que esas puedan ir permeando a cuando se llega al aparato estatal, que como tal, mientras no se salga del capitalismo, va a estar enfocado a garantizar la reproducción del capital. Y esa es la gran contradicción. Decía Guillermo Almeida, un gran compañero nuestro fallecido hace pocos años, que él, el año pasado, él realmente planteaba lo máximo que van a poder hacer los gobiernos en la dominancia del capital global es, en todo caso, administrar de la mejor manera lo existente y tener gobiernos no capitalistas de estados que seguirán siendo capitalistas hasta que, y vuelvo con la pregunta inicial, hasta que no sepamos cómo se expropian a los poseedores. Porque sacarnos el extractivismo de encima, sacarnos la lógica de consumo, es expropiar a los capitalistas locales en cada uno de nuestros espacios. Son solo las multinacionales, son las multinacionales sostenidas por nuestras burguesías locales. Entonces me parece que las herramientas políticas, en todo caso, entender de qué manera somos más amables las izquierdas, how we are kinder in the left, the different tribes of the left with ourselves, and how to articulate them within the casa reformismo, which is a vision of the left that is valuable, but that kind of reformism is a problem because it's making us look between ourselves while the right advances with huge steps que logran vincular desde la aquí ahora lo que le pasa a los sectores populares. Eso es algo central, algo que el movimiento de mujeres lo ha podido transitar. Por eso es un ejemplo tan importante, pero también no nos olvidemos que en todo caso la ley fue aún uno de las reivindicaciones del movimiento de mujeres que tuvo un impacto legal, un impacto estatal muy fuerte, pero ahí no queda. Plantear las lógicas de reproducción the social, logics of las lógicas social del cuidado, logics las care, lógicas de la igualdad en todos los planos de la existencia humana, tienen allí una posibilidad y un dinamismo creo que muy interesante. Si hay algo que entusiasma es la transversalidad con que reponer el problema de la reproducción social en el corazón de los debates puede traer una vitalidad a las luchas anticapitalistas en todo el mundo, no solo en América Latina. Tenemos un par de preguntas de la we audiencia. Have a few questions from the audience. The first Pamela is Reyes, from Pamela Reyes. Dice, ¿podrían hacer un análisis que vincule could you do la noción an analysis de relevo múltiple con la noción the de clase? Notion of y hay otra pregunta también de Matt, que dice, uno de los efectos de la dominación del neoliberalismo one ha sido la atomización económica y social de las relaciones. Y el hecho de que la gente tiene pocas oportunidades de ejercer y practicar la democracia, y esto parece ser un impedimento para construir un movimiento socialista emancipatorio. Su pregunta es, ¿dónde
¿Piensan ustedes que hay oportunidades para que los activistas puedan organizarse y construir instituciones que unan a la gente para aprender y desarrollar sus capacidades democráticas? Y abro para que haya comentarios sobre estas dos preguntas y después tenemos cinco minutos. Para que los panelistas puedan dar algún comentario final. Pero estas dos preguntas son de la audiencia. So these two last questions are from the audience. Porque la última pregunta sería muy interesante para relacionarla con la experiencia de gobierno participativo y democrático de Recoleta, que es una experiencia bastante única a escala latinoamericana. What I'd like to aportar a la discusión de una visión bastante autocrítica en términos de izquierda general, in terms of the general left. Yo siempre he sentido que se ha planteado de una u otra manera en el panel, que la izquierda siempre tiene una contradicción, porque siempre hemos aspirado a la destrucción del Estado como instrumento de dominación de clase, pero cada vez que ganamos una elección y llegamos al aparato del gobierno, tenemos que hacernos cargo de que funcione el aparato del gobierno y queremos hacer, entre comillas, tenemos que hacer funcionar lo mismo que queremos destruir. Y empieza esta confusión que de una u otra manera mata el espíritu, ¿no?, de la revolución. Y nosotros hace mucho tiempo que empezamos en esta disquisición para resolver esta dualidad, de cómo podía avanzarse en darle el espacio a los gobiernos progresistas, a los gobiernos de izquierda. Yo, la verdad es que esta palabra progresista me parece tan feble, ¿no? De darles oportunidad de transformar el Estado como instrumento de dominación. Llegamos a la conclusión de que una de las debilidades que tiene nuestro movimiento, y en esto quizá coinciden todas las posiciones políticas, hay un desprecio absoluto en la gestión política del rol de los gobiernos locales. Y creo que efectivamente hemos desperdiciado y despreciado cuánto pueden servirnos esta parte del Estado, que es la que, entre comillas, más cerca está de la ciudadanía y que, por lo tanto, con mayor facilidad puede ser fiscalizada, democratizada, pero también que con mayor rapidez puede, de una u otra manera, como decía el fundador de nuestro partido, dedicarse a abaratar, simplificar y facilitar la vida de los vecinos y vecinas de un territorio. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos esto, llegamos a la conclusión de que el Estado, en el ámbito de los gobiernos locales, debía concentrar muchos más poderes, recursos y atribuciones en un marco de autonomía plena, de tal manera de quitarle al Estado central la mayor cantidad de elementos que lo siguiesen convirtiendo en este instrumento de dominación de clase. Entonces, volver a repensar el Estado repartiendo atribuciones, potestades y recursos desde abajo hacia arriba, de tal manera de entender que las partes superiores del Estado, ya veces los gobiernos regionales y el gobierno central, deben dedicarse y tener recursos solo para aquello que los niveles inferiores no pueden desarrollar. Pero nosotros nos encontramos, o sea, es más, cuando uno mira la estructura de distribución del gasto, el Estado central gasta el 80% de los recursos, el gobierno regional el 8% y las municipalidades el 12%. Cuando quizás lo que debería hacer es precisamente al revés. ¿Por qué una municipalidad tiene que ir a pedirle plata o permiso al gobierno regional o al gobierno central para resolver un problema de vivienda en su territorio? O para resolver un problema de cobertura a los servicios básicos. Cuando nosotros diseñamos la farmacia popular, en Recoleta no había farmacia. Diseñamos la óptica popular, en Recoleta nunca había habido una óptica. Diseñamos la librería popular, en Recoleta nunca había habido una librería. Aquí le estoy hablando de que como el neoliberalismo va concentrando
how y especializando los territorios de las 345 comunas, 297 no tienen ninguna librería en su territorio y 213 no tienen ninguna óptica y 60 no tienen ninguna farmacia. Estamos hablando de necesidades básicas. Entonces imagínense lo que sería Chile, tampoco tienen vivienda pública para arriendo a precio justo. Hoy día eso es lo que nos ha puesto en el imaginario colectivo en un lugar de privilegio y de vanguardia en las perspectivas de transformación social que nuestro pueblo tiene. Pero yo creo que ahí hay un tema en el cual estamos históricamente en deuda todos los proyectos de izquierda. El desprecio del rol. No, es más, hablando en términos futbolísticos, yo siempre digo, mira, para todos los partidos políticos, pareciera ser que la primera división de la política se juega entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y los gobiernos locales y los gobiernos regionales son como la segunda división. No son como esa parte pobre del debate político. Hoy día en Chile, todos los candidatos que puntean en las encuestas son alcaldes. Porque en esta crisis de la democracia representativa, en esta crisis de credibilidad del sistema político, los alcaldes son los que terminan manteniendo la confianza. Entonces creo que ahí tenemos una deuda que pagar en términos de privilegiar también en la gestión política, ¿no? La toma de los gobiernos locales, de tal manera de construir el poder desde la base, construyendo poder popular, gobiernos locales de carácter popular que sean capaces de ser más eficientes y eficaces, de ser más probo y más participativo, de incorporar la innovación como un elemento central de su gestión y de ahí ir construyendo hacia arriba. Cuando uno como proyecto político logra el control territorial desde la base, por esa identificación que logra el ciudadano con quien resuelve sus problemas, pero además dándole poder, no consultándole, dándole poder. Tenemos directorios colegiados, cogobiernos estudiantil y docente en la unidad educativa de Recoleta. Tenemos cogobierno de médicos, pacientes y administrativos en los ámbitos de la salud. Tenemos efectivamente escuelas abiertas hasta las 10 de la noche los sábados y los domingos para que la ciudadanía las pueda ocupar de manera libre, porque hemos entendido que ellos son el Estado y que ellos son los dueños de la infraestructura y de todos los recursos, y que nosotros solo somos empleados de esa ciudadanía que es en síntesis el Estado. Y por lo tanto el cambio de enfoque respecto del Estado central como elemento central del poder creo que nos ha llevado a una forma de discutir que induce al error permanente en la izquierda. Terminamos siempre discutiendo en el lenguaje de la dominación y no en el lenguaje de la emancipación. Entonces, entender a la ciudadanía como el Estado, potenciar el rol de los gobiernos locales en la gestión pública y en la gestión política, ¿no? Y poner el foco principal en la cooptación, o más bien en el logro de la mayor cantidad de gobiernos locales para nuestros proyectos, les aseguro que nos va a llevar a tener los próximos gobiernos locales, los próximos gobiernos nacionales que tengamos en una situación completamente distinta. Porque además uno no se imagina nunca yendo a los ciudadanos y ciudadanas, al pueblo, ¿no? A la casa de gobierno central todos los días a reclamar, tampoco a los gobiernos regionales, pero sí a los gobiernos locales. Ahí está la relación más sinérgica con el pueblo. Y yo creo que en eso todavía podemos dar un salto adelante que nos diferencia más del resto de las fuerzas políticas. Yo creo que se nos ha acabado el tiempo. I'm so sorry, but our time is running out. Pero quisiera yo agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a Juan Carlos Monedero, Hernán Ubiña, y a Daniel Jadue por su participación en this important discussion. For all of you who want to keep updated of the research of the Transnational Institute, al boletín.
you can subscribe to their newsletter. Enlaces, the link is available here. En la pantalla. Y nuevamente les agradezco and a again, todos por thank you su all su atención, for your assistance, your attention, your participation, and have a beautiful day. Espero verlos mañana. I hope to see you muchas tomorrow. Gracias. Thank you. Abrazos. Hasta luego, gracias.